El Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta del Ministerio de Cultura, determinó otorgar la medalla Alejo Carpentier al primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, Víctor Milí, quien ha sido, por más de 17 años, una destacada figura de la compañía cubana. En su amplio registro artístico, Víctor ha interpretado un variado repertorio y ha asumido diferentes roles protagónicos en la escena nacional y extranjera. De igual manera, el Ministerio de Cultura reconoció a Tamara Villarreal con la distinción por la cultura nacional, destacando así sus méritos alcanzados en su sólida carrera como intérprete de la compañía cubana. En la actualidad, Tamara se desempeña como profesora y ensayadora del Ballet Nacional de Cuba. Eva Maura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.